Enlace, Diplomacia de los Pueblos, está hoy con el, el embajador de la República de la Argentina, Ariel Basteiro. La presencia del embajador ha sido importante porque acabamos de conocer un poco al ser humano, la vida como tal, un hombre que ya lo ha reflejado, luchador por excelencia y sobre todo con una vida política en una familia como tal. Pero, embajador, vamos a entrar ahora a la presencia del boliviano en el mundo. ¿De qué manera nuestros compatriotas están en la Argentina? ¿De qué manera ellos se proyectan? También en un crecimiento como república de ustedes y, evidentemente, como aporte. ¿Cómo puede ver las oportunidades hoy en día del boliviano allá? Oportunidades económicas, oportunidades sociales, académicas. Tenemos muchos en varias universidades y, sobre todo, de la presencia del boliviano aportando a su país. Sí, Argentina suele ser un país de inmigrantes, siempre se dice que provenimos de los barcos, porque en principio del siglo XX la inmigración en un principio europea fue muy fuerte y fue la que desarrolló eh, grandes ciudades y, y la pujanza económica que en algún momento supo tener Argentina. A partir de la década del 60, 70, la inmigración fue variando y, y comenzaron a, a llegar a nuestras ciudades. Paraguayos, muchos paraguayos, y en los últimos tiempos se calcula que hay aproximadamente un millón de bolivianos sí. concentrados en Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, el norte argentino, Salta, Jujuy, y en verdad eh, es una comunidad que ha sabido ganarse el respeto a fuerza de trabajo, de presencia, de hacer las cosas bien y, y de hoy ser determinantes en, en áreas de la economía que son fundamentales eh, en el día a día. De, de los argentinos. ¿Como cuáles? Porque por eso que te digo, a, 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 fue ganando espacio a partir del esfuerzo y del trabajo. Hoy la mayoría de la producción de alimentos, de frutas, de verduras, eh, las quintas, los quinteros, que era un espacio muy desarrollado alrededor de grandes ciudades como Buenos Aires, como Neuquén, como Mendoza, que estaba en manos de inmigrantes italianos y, y portugueses. Esos bolivianos que primero llegaron como simples trabajadores, peones de, de esos italianos y portugueses, en el tiempo y por esfuerzo, por trabajo, por preponderancia, por intransigencia, fueron ganando un espacio y quedaron como dueños de toda esa producción eh, y hoy la mayoría de los alimentos de la canasta familiar básica de Argentina en cuanto a verduras y fruta, es producida por, por comunidad boliviana que se asienta alrededor de las grandes ciudades, que tiene en, en los últimos tiempos incluso avanzó no tan solo en la producción, sino en la comercialización de esos productos. Entonces es muy normal en cuanta ciudad más o menos importante de Argentina el área de las verdulerías, que es un sistema de venta de frutas y verduras tradicional en Argentina, está en manos de los bolivianos. Desarrollaron también mucho mucha presencia en el área de la minería. Eh, la Patagonia y, y la zona cuyana suele ser un lugar donde hay explotación minera, y cuando uno va a las, a las minas de Río Turbio, la cual tuve la posibilidad de, de conocer, que son minas de carbono, las de oro y plata que están en plena Patagonia un altísimo porcentaje, me animo a decir arriba del 40, casi el 50%, muchos de ellos son bolivianos o son de nacionalidad boliviana. Y después en el tema de la construcción, también un área fundamental, porque en los últimos años en Argentina la construcción fue un, una de las actividades que más creció, que más desarrolló y que más aportó al, al PBI, eh, también eh, son los bolivianos los que eh, tienen presencia mayoritaria en esas obras. Todas ellas, digamos, con un gran nivel de responsabilidad de, y, y, y de conocimiento profesional. Lo que ha hecho que, algo que, que hablamos quizás fuera de cámara, eh, ha hecho que, que cada vez se fueran ganando el respeto mayoritario de la población y hoy es una de las comunidades más, más importantes, más respetadas, más querida por, por el argentino. Porque, vuelvo a repetir, se saben que son trabajadores, que es buena gente que tienen buen trato, buena educación, y eso ha hecho que se ganaran un lugar en, en el corazón de los argentinos, yo creo, como casi ninguna otra comunidad mmm, latinoamericana que también la existe y, y hay como inmigración en, en Argentina. Eh, y también creo yo que nuestro país, por lo menos la, la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, de, de Santa Fe, que... Mmm, que había crecido al albor de esta inmigración europea de principio de siglo. Eh, en el tiempo va a tener características que hasta ahora no tenía, que es latinoamericanizar nuestra, nuestra forma de vida. entonces uno, hoy, hay muchos barrios. Niñers pompeya, flores, flores sur, que la presencia boliviana es muy grande y ya se comienza a notar en cuestiones culturales, en los festejos del, de las entradas que hay en octubre por la Virgen de Copacabana, en cuestiones los restaurantes o, o, o la comida boliviana presente en todos esos barrios, obviamente dichos, palabras, cada vez más claro que somos parte de un mismo proceso político y de una misma cultura. De un mismo proceso cultural. Ahí podríamos hablar, tal vez, de mezclas culturales que estamos viviendo tanto en Argentina y Bolivia, que se dan, obviamente, con todos estos procesos de migración que se han dado y que, evidentemente, obviamente, llegan a interactuar en, en ambos países. ¿no? Yo no sé si mezcla, yo diría de presencia, porque el norte argentino es muy parecido a, al sur o al altiplano boliviano y la cultura y, y las comidas y la música y, y los festejos, las fiestas, son. ...prácticamente las mismas, los paisajes... Eh, son prácticamente lo mismo. Quizás lo que ha hecho esa presencia en las grandes ciudades de comunidad boliviana es eh, hacernos ver que, que, que eso también era parte de la realidad argentina. Algo que las grandes ciudades, las grandes capitales, eh, en algún momento de la historia, por, por responsabilidad de los propios gobernantes, de los gobiernos neoliberales, de los gobiernos liberales que hubo al principio del siglo en mi país, trataban de, de esconder, trataban de tapar. Tenemos que, que saber y, y conocer la historia y saber que para allá por, por, por fines del siglo XIX hubo un gran genocidio de indios, eh, pampas, eh, que, que habitaban la zona de la provincia de Buenos Aires y, y de la Patagonia y que hubo una, una, un plan sistemático para borrar lo que no era europeo. Por suerte, nuestros últimos gobernantes, Néstor, Cristina, Fernández de Kirchner, han hecho mmm, una revisión histórica de cada uno de esos acontecimientos y la juventud principalmente tomó esto en sus manos y, y cada vez hay más... Re más reivindicación de que somos parte de Latinoamérica, que somos parte de un proceso político que se vive en nuestros pueblos y que está llevando a la liberación de esos pueblos a una mejor calidad de vida y fundamentalmente una integración de Latinoamérica de latinoamericanos. ¿Cómo ve, señor embajador, la identidad del boliviano allá? Eh, marca una identidad clara, sí, totalmente. Eh, la deja a un lado, trata de parecerse más al argentino o de mantener una esencia como tal en el Es importante la pregunta, porque si vos esto quizás me lo hubieses preguntado hace 20 años, yo te hubiese dicho que quizás el boliviano trataba de parecerse al argentino, o tratar de, de integrarse dejando su cultura y, y sus, sus condiciones. Y por suerte creo que hoy Bolivia, a partir del proceso político que se vive aquí desde el 2006 en adelante, se siente orgulloso. El boliviano se siente orgulloso de ser boliviano y hoy lo, 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 lo muestra, lo promueve, lo dice, lo separa como boliviano y, y eso creo que es bueno, fundamentalmente bueno, porque también lo que tenemos que tener claro es que la integración se da y, y se debe llevar adelante a partir de lo que es cada uno, no escondiendo identidades, sino eh, aportándolas a, a un fondo común, ¿no? a un fondo común que, que es el que todos y cada uno de nosotros tenemos que, que trabajar por, por lo que fue la patria grande. Tenemos que, sí. tenemos que volver a, a los albores, a, a las raíces. Eh, Juan Azurduy peleó codo a codo con Belgrano y con Güemes, y Ardalla peleó, en ese momento no eran ni bolivianos ni argentinos, eran... Habitantes del, de, de las provincias unidas y, y, y nadie se andaba fijando de qué color de bandera o, 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 o cuál era el tono de, de, de su habla. Eh, por suerte, hoy lo volvemos a recuperar. Lo, lo perdimos durante muchos años, producto que los nacionalismos quisieron taparlo y hoy volvimos a recuperar. Claro, yo lo reconocemos, ¿no? Estamos a punto en el caso de nuestros presidentes, de la presencia de Azurduy, que lo vamos a tener en la Argentina, con recordatorios y demás, ¿no? el problema del boliviano, cómo lo puede ver si existe, porque obviamente no todo siempre es eh, un color de rosa. qué conflicto lo ve el boliviano que allá en la argentina... no, no, yo, yo te vuelvo a repetir. Eh, y no, no es demagogia, no no lo estoy diciendo por, por quedar bien o por... por porque eh, como embajador, me, me, me interesaría profundizar y, y mejorar la relación. Eh, y no tengo que ser yo el que lo explique. todo boliviano tiene un amigo, un familiar o alguien conocido que vive en Argentina y, y esa es la mejor el mejor vínculo y, y la mejor información que se puede tener si uno va a los diarios o a algunos canales de televisión que quieren mostrar lo peor o, o lo que pasa en, en, en la inferioridad de los casos normalmente lo que las cosas malas que pasan entre cuestiones de inmigración o, o, o de habitantes o ciudadanos bolivianos en Argentina o de argentinos en Bolivia son casos menores, eh, a veces se muestran y so, se sobredimensionan, pero la gran mayoría, el 99% de, de nuestros connacionales eh, están integrados, trabajan, se llevan bien, hay una buena, buena perspectiva y una buena visión de los argentinos hacia los bolivianos y yo como argentino aquí en Bolivia suelo manejarme con total familiaridad y, y, y uno nota la calidez y el cariño que se le puede tener a la Argentina, más allá de cuando podamos discutir de fútbol o, o, o de, de, de hacer pequeños chistes sobre eh, nuestros mejores y peores eh, costumbres. Lo podemos hacer, pero siempre en, un, en una mesa de amigos, nunca para realmente mostrar diferencia. Y es así como está el boliviano en la Argentina, mostrando su propia identidad y mostrando sus costumbres y obviamente la cultura boliviana que va por todo el mundo. Vamos a volver en unos minutos, nos vamos un corte amigos de enlace para seguir con la entrevista con el embajador de la República de la Argentina, Ariel Basteiro.